a nuestro programa número 20 de Aprendiendo a Pensar. Vamos a ver una partida de ajedrez muy interesante, también de tiempos más recientes, ya no estamos con partidas tan antiguas, aunque por supuesto volveremos a ver a jugadores brillantes de otra época, pero vamos a ver una partida de Janowski, una partida de final de la década de los 90. Y vamos a ver una partida de Janowski porque consiguió que en la apertura, gracias al despiste, no diríamos despiste, sino a la poca importancia que le dieron las negras al desarrollo de piezas y al enroque, pues Janowski consiguió hilar una serie de jugadas brillantes que hicieron pasear al rey negro por todo el tablero. Sin duda vais a disfrutar tanto como yo cuando veáis esta partida. Partidas de Janowski contra Scallop en 1986, y lo interesante de esta partida es que las negras en las jugadas de desarrollo le dan mucha importancia al centro de ocuparlo con los peones, cuando finalmente no consiguen ni ocuparlo, pero a la vez descuidan el desarrollo de piezas y hacen que su rey se quede en el centro. Así que Janowski, que conduce las piezas blancas, va a aprovechar eso muy bien. Y veréis cómo consigue sacar al rey rival al centro del tablero, esa extracción que le llamamos muchas veces en otros programas y que ya os resulta conocido ese término, y para terminar dándole mate en todo el centro del tablero. Entonces vamos a fijarnos en cómo las negras intentan ocupar el centro con los peones, pero descuidan la protección de su rey. Empezó la partida con caballo F3, una manera poco habitual, me refiero con respecto a los programas que hemos visto anteriormente, en la que prácticamente todas empezaban con E4, D4 también una salida muy natural en estos tiempos, incluso C4, hay otras ya menos naturales, por ejemplo B3 es la Larsen, la apertura Larsen, F4, que es muy poco vista también, sería la Bird, hay muchas diferentes, pero caballo F3 es una jugada polivalente, sirve pues para luego podemos hacer alguna jugada de desarrollo de coger centro. No hay por qué jugarla en la jugada 2 o en la 3, se puede hacer en la 1 perfectamente y evita que las negras tomen centro. Así que es una jugada natural que se puede hacer perfectamente. Las negras, al no poder tomar centro con E5, lo tomaron con el peón en D5 y fijaros cómo el blanco jugó C4. Esto es lo que se conoce como la apertura Reti. Reti fue un jugador famoso de la época antigua, siendo el segundo mejor jugador del mundo en aquella época, detrás de Ewe, que fue campeón del mundo durante un año, el holandés Ewe. Entonces, Reti inventó esta apertura, C4. Si os fijáis, intenta desviar al peón central para luego poder nosotros ocupar el centro y recuperar ese peón más tarde. Con lo cual, nos quedamos con todo el centro y no hemos perdido ninguna pieza. Así que, fijaros qué sencilla es de apertura. Caballo F3 evita E5. Casi cualquier rival te va a jugar T5 y ahora le jugamos C4 para que tome y nosotros subimos recuperando el peón. Esa es la idea por encima, ¿no? No tenemos mucho tiempo en este programa para profundizar en esa idea y para eso os invitamos a todos a estar aquí, ¿no? En la Casa de la Cultura, donde damos clases incluso de adultos y aprendemos muchas de estas estrategias, ¿no? Entonces, después de C4 que hizo Janowski, el negro no cayó en esa trampa, por así decirlo, y prefirió jugar C5. Ya está ocupando el centro con peones y el blanco también lucha por el centro, apoyándose con el caballo y la dama. Fijaros cómo la lucha por el centro es primordial, hacerla rápido y con peones. El negro tomó ahora D por C4 y ahora sí que le permite al blanco hacer la jugada que pretendía, que era coger centro o una cadena de peones y recuperar más tarde ese peón con el alfil. Las negras jugaron ahora alfil G4, clavando a este caballo, una jugada natural, y las blancas recuperaron, como hemos dicho, el peón que habían perdido. E6, una jugada también típica, si toman el peón recuperamos con alfil. Quizá algún espectador podría haber dicho, ¿y por qué no tomó antes cuando no estaba defendido, ¿no? ¿Por qué no ganó este peón? Bueno, dama por dama es bastante molesto porque te quitaría el enroque, una vez que movemos el rey ya no podemos enrocar. Y además este peón aquí también sería prácticamente un peón perdido porque luego va a ser recuperado, va a ser muy difícil de poderlo defender. Hay gente que, fijaros, intenta defender a estos peones así, pero hay un pequeño truco que es que atacamos con el A al peón B y si el B se va ya podemos recuperar, mientras que si sigue defendiendo puede incluso hasta perder la torre, porque tomaríamos y perdería torre. Por eso digo que defender a un peón como este tan avanzado
no es una buena política. Así que los que os hayáis preguntado por qué no tomó, pues esa es la respuesta. Porque tarde o temprano lo iban a atacar y es muy difícil defender a un peón tan avanzado. Así que jugaron ahora en este momento, Scallop jugó E6, las blancas dieron jaque con la dama en A4, un jaque fácil de defender con dama, con caballo o por aquí, como fue lo que ocurrió en la partida, caballo C6. Y ahora las blancas incidieron, esto es un caballo clavado, ¿no?, una autoclavada que nos hemos hecho, porque no se puede quitar, pues las blancas atacan a la pieza que precisamente está clavada. Y ha sido muy interesante esta maniobra porque, si os fijáis, la dama aquí estaba ya clavada. O sea, el caballo estaba clavado por culpa de la dama. Entonces la dama ha dado un jaque, se ha quitado de la clavada, ha hecho que este se haga una clavada y encima ahora aprovechamos la pieza que antes no se podía mover para atacar a ambas a la vez. ¿Eh? A C6 y a G4, perdón. Así que el caballo saltó a E5 y en estos momentos las negras tomaron C por D, E por D, dama por D, y las blancas jugaron caballo por C6. Parece que ya aquí las blancas van a ganar algo, porque si os fijáis, cuando tomen el caballo, la dama va a hacer un doble muy común que vemos en muchas partidas de café, incluso los que sois aficionados y jugáis partidas, esto ocurre muchísimas veces, ¿no? Eso es lo que parece, pero bueno, quizá las negras puedan hacer otra jugada en lugar de tomar ese caballo de C6. En este caso, sí que lo hicieron, fue dama E4 jaque, aprovechando que el rey está en el centro. Las blancas se defendieron con alfil E3. Recordad que si movemos el rey, ya perdemos la opción de enroque. Así que esta es una jugada de desarrollo, sacamos una pieza y a la vez conservamos la posibilidad de podernos enrocar en cualquier momento cuando lo necesitemos. Ahora sí, tomaron B por C6, pero ya la dama no puede tomar porque está la otra defendiendo. Esto es lo que llamamos una jugada intermedia. La dama estaba aquí y si hubiéramos tomado nos daban un doble y hubiéramos perdido material. Entonces hacemos una jugada intermedia. Jaque, no puedes hacerme nada, ni una descubierta, ni nada, porque estás en jaque, tienes que frenar esto, y ahora sí que tomo y ya es imposible que tú me dejes el doble. Entonces hemos conservado este material gracias a una jugada intermedia. Ahora jugaron caballo C3 las blancas, atacando a la dama negra, y la dama tomó en G2 con una fuerte amenaza de torre en H1, incluso de jaque y ganar la otra torre, como hemos visto en algunas partidas que se sacrificaban las dos torres. ¿Ocurrirá esto también? No es una partida antigua, de que estemos hablando de 1800, en la que se usaba ese ajedrez romántico. Estamos hablando de una partida de la década de los 80, ¿no?, casi finales, ¿no? Pues podemos ver que efectivamente las blancas, valorando que la dama está cerca, que el rey no ha enrocado y que las piezas menores pueden maniobrar para atacar a ese rey, no le importó de nuevo sacrificar las dos torres, emulando a esas partidas antiguas que hemos visto tanto en este programa. Así que después de dama por G2 sacrificó las dos torres, lo que llamamos prácticamente una partida inmortal, porque siempre se recuerda una partida así en la que se haya sacrificado dos torres. ¿Qué hicieron las blancas para sacrificar? Pues jugaron alfil D5, una jugada brutal. Coloca la pieza, el alfil, en un sitio que parece imposible, atacado por dos peones y por la dama. Pero si os fijáis, con este peón no se puede tomar porque está clavado, con la dama no vas a tomar porque está el caballo, a la vez el alfil defiende con rayos X a la torre, ¿no? De momento parece que no se puede tomar, así que la única pieza que puede tomar al alfil parece que es el peón de E, y es lo que ocurrió, E por D5. ¿Qué ocurre al tomar con el peón de E? Que taponas la defensa de la dama a este punto que siempre evitaba el jaque, lo acabas de taponar. Con lo cual la dama ahora puede tomar en C6 jaque y tu rey ya sí que está bastante en peligro. Rey de 8 fue la jugada que se hizo, dama por A8 jaque, rey de 7 huyendo con el rey, dama B7 jaque y el rey hacia el centro, dama C6 jaque, alfil de 6, taponando, y ahora es un momento crítico, no podemos dar más jaque, no parece que no podemos seguir atacando. Entonces cuando a las blancas le pusieron ese cebo a las negras
de dejarse comer las dos torres. Y a cambio de eso ganan un tiempo. Con lo cual jugaron alfil F4. Si os fijáis, esta pieza está clavada. Y una pieza clavada no se puede mover, es muy fácil atacarla porque no puede hacer nada. Así que alfil F4, y en este momento las blancas están sacrificando las dos torres. Para luego, una vez que la dama quede aquí alejada, poder seguir con el ataque e intentar dar mate. Alfil F4, una jugada merecedora de signos de admiración. Efectivamente, dama por H1 jugaron las negras jaque, rey D2 jugaron las blancas, dama por A1, lo hemos visto en muchas partidas, la dama queda alejada totalmente de la acción del tablero. Es verdad que vamos perdiendo muchísimo material, tenemos que terminar como sea dando mate, porque si no terminamos dando mate, hemos perdido tanto material que luego cuando se desarrollen las piezas negras acabarán ganándonos la partida. Así que después de dama por A1 es el turno de las blancas y de dar mate fácil. Me imagino que todos vosotros lo habéis visto ya, ¿verdad? Dama por D6, jaque, rey F5 única y dama E5, jaque única, rey G6, dama G5, jaque mate. De nuevo vemos cómo la dama está en un lugar ridículo después de ver la posición en la que ha terminado su rey y algunas piezas que ni siquiera le ha dado tiempo de desarrollarse. Hasta aquí esta partida tan brillante de Janowski. Si os ha gustado y queréis incluso emularlo, jugar así alguna vez, pues os animo a que sigáis profundizando el ajedrez. Hoy en día tenemos gran cantidad de libros. El ajedrez, por daros ese dato, es el deporte del que se ha escrito más libros. Hay más literatura de ajedrez que de ningún otro deporte. Y además nos tenéis aquí a nosotros. Podéis apuntaros al club de ajedrez o venir a las clases de la escuela deportiva del ayuntamiento e intentar de esa forma profundizar, ganar nivel y jugar algún día como hizo Janowski, que sacrificó las dos torres en sus casillas iniciales para terminar dando mate al rey rival en el centro del tablero. Os esperamos cada día aquí en Aprendiendo a Pensar con otra partida igual o incluso de más calidad que la de hoy.